Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. 3 meses después de nuestra última cita con los directivos de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, regresamos con representantes de esa importante empresa de nuestro país para hablar de cómo se han desarrollado durante los últimos 3 meses los nuevos planes, las nuevas promociones, los desarrollos que va la empresa poniendo en función de los servicios a nuestra población y además, por supuesto, también poder esclarecer algunas de las opiniones, de las preguntas, de los temas que le interesan conocer a nuestros televidentes y radioyentes. Tengo el placer de que esta tarde me esté acompañando nuevamente acá en una mesa redonda la compañera Tania Velázquez Rodríguez, directora central de Comercial y Mercadotecnia de la empresa Etexa, el compañero Luis Adolfo Iglesias Reyes, director central de la División de Servicios Fijos, y la ingeniera Elda María Arias Pérez, directora central de la División de Servicios Móviles. Con ellos tres estaremos compartiendo informaciones que estoy seguro van a ser de mucho interés para todos ustedes, así que los invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa, en el que también estaremos pues siguiendo todo el acontecer informativo de esta mesa redonda a través de las redes sociales. Estarán acompañando mis colegas Luis Eduardo Domínguez y Oscar Figueredo, quienes también les tendrán mañana un resumen amplio de esta mesa redonda en el sitio web Cuba Debate. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. Y antes de entrar en el importante tema de nuestro programa de hoy, nos vamos rápidamente a nuestra sección La Noticia del Día, y es que hay un intenso debate en la jornada de hoy en Estados Unidos acerca de la destitución intempestiva por el presidente Trump del director del FBI, y también la llegada a Washington del canciller ruso Sergei Lavrov, quien se ha reunido a puertas cerradas con el presidente norteamericano. El presidente de Estados Unidos ha despedido por sorpresa al director del FBI, James Comey, destitución que ha provocado una tormenta política entre demócratas y republicanos. Trump argumenta que Comey, que reabrió en plena campaña presidencial el caso de los correos privados de Hillary Clinton, no es capaz de liderar la agencia. Previo a este encuentro con el presidente estadounidense, el canciller ruso también se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a quien vemos en pantalla. Bueno, las informaciones estaban señalando que se reunieron pues a puerta cerrada Trump con Lavrov en la Casa Blanca. Está señalando en este caso las agencias de noticias y también Hispan TV que el presidente Trump calificó de muy buena su reunión con el canciller ruso. Este encuentro excepcional en el Salón Oval ha sido la primera de Trump con un responsable ruso en un momento complejo, se dice, de las relaciones entre ambas potencias a causa de la crisis de Siria y también en Ucrania. Trump recibió al diplomático ruso pues un día después de esta despedida intempestiva del director del FBI, y que muchos relacionan con la investigación de las relaciones entre el presidente Trump y la supuesta intromisión rusa en las pasadas elecciones estadounidenses. Lavrov, por su parte, ha dicho tras la reunión que las acusaciones contra su país son algo que no incumbe al Kremlin, y el mandatario estadounidense ha estimado su huésped ruso busca mantener relaciones pragmáticas y mutuamente beneficiosas con Moscú. Así están señalando las agencias noticiosas y el sitio web Cuba Debate a esta hora. Es nuestra noticia del día y, por supuesto, una noticia que seguirá teniendo amplia repercusión en los medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo, porque ha habido muchos analistas, incluso hablan hasta de la posibilidad de abrirle un proceso al presidente Donald Trump. De eso se trata la noticia del momento, así que les invito a que nos acompañen entonces ya para hablar de los nuevos desarrollos, las perspectivas de trabajo de la empresa de telecomunicaciones de Cuba. En el año 2015 se comenzaron a extender por todo el país las posibilidades de conexión a Internet desde espacios públicos. Las áreas incluyen desde parques y joven club de computación hasta los teatros. La conexión es buena. Lo que pasa es que hay veces que se pone demasiado lleno el parque. Hasta ahora me ha funcionado muy bien. Obviamente tengo que buscar los lugares donde está la conexión para poder comunicarme, pero sí, todo ha salido bastante fluido. Muchas veces no te puedes conectar por la inclemencia del tiempo.
a veces no reconoce la wifi eterna. Eso no sé si será problema del servicio, de las antenas, no sé. Pero a veces la conexión está muy mala, muy mala. Ahora mismo para conectarme pasé tremendo trabajo. Primero, entonces, siempre es importante evaluar la cantidad de AP o de antenas que existen en un parque, puesto que más o menos fluctúa una cantidad de 50 personas conectadas de forma simultánea. Si superan esa cifra por la cantidad de AP que hay, corren el riesgo de que muchas personas no pueden acceder, es decir, no pueden conectarse o perciben una señal de mala calidad. Actualmente existen en el país 353 parques Wi-Fi y se prevé implementar 100 más en lo que queda de año. La calidad por ser Cuba yo creo que está bien, lo único que los servicios que tenemos en España son bastante mejores y yo creo que a medida que pasa el tiempo los vais a poder mejorar, pero yo creo que ahora mismo están bien. Para coger un poco de internet, WhatsApp y esto, estoy contento. La empresa trabaja en muchas aristas vinculadas a potenciar este servicio, que a pesar de todas las acciones que hemos realizado, todas las modalidades que hemos insertado para acceder al mismo y que la población pueda disfrutar de él, son insuficientes. La empresa de telecomunicaciones de Cuba pretende continuar aumentando los servicios y extenderlos también a áreas periféricas a las ciudades principales del país. No obstante, el desafío aumenta ante una demanda cada vez más creciente. Desde la capital, Camila Costa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y desde la capital esperábamos alguna imagen también de la nueva zona wifi abierta en el Copelia, una zona súper céntrica de La Habana y que se convierte quizás en el parque wifi más céntrico de todo el país y que es uno de los desarrollos que en estos últimos tres meses ha tenido la empresa de telecomunicaciones Etexa. De enero 30 y febrero 1 que hicimos nuestras anteriores mesas redondas acá, ¿qué ha pasado? ¿Por dónde andamos? Sobre eso me gustaría pues comenzar hablando con Tania precisamente en esta mesa redonda. En estos últimos tres meses, ¿cuáles han sido las buenas y nuevas noticias? ¿Por dónde está en este momento los servicios de Etexa? Buenas tardes, Randy. Primero agradecer la oportunidad. Para nosotros siempre es muy bueno participar en la mesa porque nos permite compartir, sobre todo con la población, estas nuevas cosas que vamos haciendo. Como bien decía, dando continuidad a los temas que abordamos a finales de enero, principios de febrero, estudiamos un poco también cuáles fueron las incidencias que salieron a partir de la mesa, a partir de las informaciones que aportamos. En el orden más o menos de casi 2.000 incidencias estuvimos recibiendo entre llamadas, correos electrónicos, comentarios en las redes sociales. Y estudiando todos estos temas, bueno, vimos cuáles son los elementos fundamentales que consideramos importantes abordar en esta mesa en el día de hoy, donde mucha de la información que recogimos contenía críticas, sugerencias y también algunos análisis que realmente son interesantes y nos aportan para nuestro trabajo. Entre los temas fundamentales que se plantearon estaba todo lo que tenía que ver con los traslados pendientes, que es un tema que nos ha ocupado en los últimos tiempos y que sin duda es de mucho interés para la población. Vamos a abordar aquí algunos elementos sobre eso. Todo lo que tiene que ver también con los precios, las tarifas, las nuevas ofertas que vamos implementando y que en el futuro vamos a seguir implementando. Y todo lo que tiene que ver con, en sentido general, el acceso a Internet, que sin duda despierta mucho interés en nuestra población porque aquí en el propio material que estábamos viendo ahora hay mucha percepción en relación y mucha expectativa en relación de cómo vamos a ir avanzando en la implementación de estos servicios, no solamente en las áreas públicas, sino también en la conectividad que damos a los sectores priorizados del país, es decir, a las entidades, a los organismos, en lo que ya recientemente hemos venido también informando sobre el servicio de Nauta desde el hogar, cómo esto se ha implementado, cómo se ha ejecutado y cuáles son los próximos pasos. Y por supuesto, la expectativa más grande que tiene la población en este momento es una de las preguntas más reiteradas que vemos en los foros y también a raíz del anuncio de la mesa, en lo que tiene que ver cuando, en qué momento están las condiciones creadas para también acceder a Internet desde los celulares. Es decir, estos son los temas que resultaron como de mayor incidencia en la mesa anterior y que, bueno, consideramos que son los que vamos a profundizar en la tarde de hoy. Sí. Uno de los temas que también quisiéramos comentar y que consideramos que es un eje principal en el entendimiento de las problemáticas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros servicios es todo lo que tiene que ver con la complejidad en el desarrollo de los procesos inversionistas asociados a los sectores de telecomunicaciones, donde uno de los aspectos fundamentales tienen que ver con la rápida obsolescencia que tiene la tecnología, los fuertes procesos inversionistas que hay que hacer, que es
fundamentalmente son impuestos también por el ritmo que tienen o que traen los proveedores fundamentales, los más fuertes de tecnología en el mundo, que obligan en procesos muy violentos y muy rápidos a sustituir y modernizar nuestras redes, nuestras infraestructuras, por supuesto para estar a tono con los servicios que espera la población y que llevan grandes montos de financiamiento. Es decir, los montos son millonarios y, por supuesto, en nuestro caso, un porciento importante de la tecnología debe ser totalmente importada, no fabricamos la tecnología en nuestro país y obviamente esto tiene que ser financiado con ingresos de nuestros servicios que fundamentalmente son exportables y que nos proveen de estos montos para poder no solamente ejecutar estos procesos inversionistas, sino también realizar pagos a los proveedores y a los operadores internacionales con los cuales tenemos convenios. Que en esos casos estamos hablando, Tania, de moneda dura, porque a veces he visto comentarios, las personas a veces sacan cuenta y dicen, bueno, si son tantos los que están conectados a Nauta y por ahí ingresan tanto CUC, ¿por qué no se invierte todo eso en mejorar la tecnología? Pero es que supongo que el CUC no sea la moneda que ustedes puedan utilizar para todas esas inversiones y para comprar todo ese equipamiento, ¿no? Obviamente en la importación de todas estas tecnologías, los pagos se realizan, es un tema económico y financiero que además se ha abordado, se ha explicado, es conocido para nuestra población, los fondos, los ingresos que tenemos de nuestros servicios desde el exterior son los que nos permiten financiar estas adquisiciones, estos pagos, estos compromisos contractuales que tenemos, no solamente para, reitero, desarrollar procesos inversionistas, sino también para erogar todos los gastos que necesitamos para mantener las infraestructuras que necesitamos, para hacer pagos a los operadores, a los proveedores de servicios internacionales. Tenemos el caso, por ejemplo, de los temas de Internet, donde el modelo de negocio es un tanto diferente al modelo de voz, que tradicionalmente conocemos, donde dos operadores intercambian tráfico y comparten costos, pero en el caso de Internet es un tanto diferente, es decir, el operador que brinda el servicio debe costear totalmente el pago de Internet y, por tanto, eso, por supuesto, tiene un impacto importante en la erogación de costos de moneda dura, como bien decía. Sí, cuando usted hace una llamada internacional, Texas tiene un convenio con otra empresa y de esa llamada internacional los dos comparten la ganancia. Exacto. Pero cuando es el caso de Internet, ustedes tienen que pagarle al proveedor todo el servicio y no reciben nada a cambio. Se paga totalmente el servicio que se recibe, no solamente para darle soporte a las necesidades y a las demandas de nuestros clientes, sino a todo aquel que en un entorno internacional requiera consultar un servicio que está en Cuba, acceder a una página que está en Cuba, obviamente nosotros también asumimos esos costos y debemos garantizar esos servicios. Es decir, que no solo tenemos que pagar, o la empresa de telecomunicaciones de Cuba y el Estado cubano tiene que pagar el acceso de los cubanos a Internet, sino que además los que desde el exterior acceden a contenidos en Cuba, también nosotros pagamos ese ancho de banda. Exactamente. Y eso es un tema en lo cual nosotros hemos ido avanzando en los últimos años, se ha explicado también, tenemos capacidades suficientes como para soportar esa demanda, pero obviamente tiene un impacto importante en los modelos financieros que debemos soportar. Como bien decías, nosotros tenemos, es decir, damos prioridad a todo lo que tiene que ver con los servicios exportables, los servicios que generan ingresos desde el exterior, pero también hemos ido avanzando en crear capacidades, en crear servicios que puedan ir destinados también al mercado nacional, es decir, a las personas que no tienen estas posibilidades de quizás acceder a los servicios con pago desde el exterior, y hemos creado ofertas. Quizás desde el mes de diciembre hacia acá se ha visto un poco más de dinamismo en el tema de lanzar nuevas ofertas, poner a disposición nuevos planes, donde las personas un poco se sienten quizás abrumadas por mucha información. Tantos planes, no entiendo. Tantos planes, pero precisamente son todas las opciones que nosotros consideramos que podemos poner a disposición de las personas, también con la implementación de nuevas plataformas que hemos ido, ya introduciendo en la red, introduciendo en nuestra infraestructura, y que estas plataformas permiten precisamente crear diferentes variantes de oferta para que las personas puedan acercarse a aquella que les sea más justa para su necesidad y que también pueda ser asequible, por supuesto. Entonces, en este sentido, lo que estamos es diversificando y ampliando las opciones que pueda tener no solamente aquellos que puedan recibir recargas desde el exterior o servicios desde el exterior, sino también para la población que pueda también acceder a estas ofertas y poder, en el elemento este
de precio que tanto se aborda, un poco sobre el tema de la tarifa del servicio celular, la tarifa del servicio internet, bueno, también estas opciones que ya son más planes o ya agrupan quizás recursos y contenidos, las personas puedan también evaluar cuál puede ser más factible para él en este momento. En una proporción, una duda, Tania, en una proporción porcentual, ¿es mayoría o es minoría los que reciben recargas del exterior? Bueno, en este momento es minoría, es minoría. Realmente, digamos que como promedio es un 20% de la base de clientes. Quiere decir que estos nuevos como planes promedio, entonces van destinados... Ese número puede ir variando, van destinados a ese 70-80% que no recibe recarga del exterior. Exactamente, exactamente. Y son planes, por supuesto, que sí, hay muchas opiniones de que no entiendo este, son demasiados. Yo creo que sería bueno, por supuesto, también. Exacto. Sería bueno también aprovechar esta mesa redonda y poder esclarecer algunos de esos conceptos. Creo que algunos de los materiales que tenemos y, por supuesto, la presencia de nuestros panelistas nos van a ayudar en ese sentido. Te agradezco, Dani, y después regresamos contigo para seguir hablando sobre proyecciones de Texas en los próximos meses. En el mes de marzo, la División Territorial de Texas realizó el traslado de telefonía básica más envejecido de la provincia con fecha abril de 2010. Hoy la empresa de telecomunicaciones registra alrededor de 160 solicitudes pendientes, todas con un tiempo de espera inferior a 3 años. Es una dinámica fuerte y hay que operar muy rápido, indistintamente, con la red en todos los lugares de la provincia. Se ejecutan todos los meses entre 80 y 90 movimientos de traslado. Casi el 80% de los traslados que se solicitan dentro del mes son instalados también. La instalación de 17 radiobases y el proceso inversionista acometido en consejos populares de los municipios de Pinar del Río, Consolación del Sur y Sandino ampliaron las capacidades de la empresa para solucionar necesidades insatisfechas de la población. Le damos tratamiento a los traslados de manera sistemática. Es un trabajo continuo, basado fundamentalmente en mejoramiento en la red de planta exterior y aumentando también cobertura celular para solucionar algunos por la vía de la telefonía fija alternativa. Aunque el número de traslados pendientes solo representa el 2,5% de las 70.000 líneas de telefonía fija habilitadas, los especialistas trabajan en la búsqueda de facilidades técnicas para reducir al máximo el número de clientes sin servicio. Desde Pinar del Río, Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, traslado, uno de los temas, como decía Tania, que más nos comentaron los televidentes, los radiovidentes, la población en general en nuestra pasada mesa redonda. Iglesia, el director de Telefonía Fija de Texas está con nosotros esta tarde. Veíamos avances en el caso de Pinar del Río. Uh-huh. En el territorio nacional en general, ¿en qué situación estamos en este momento con los traslados? Es un tema que incluso hoy también salía alguna opinión de algún territorio sobre este tema. ¿Cómo estamos avanzando? ¿En qué situación estamos en este sentido? Gracias, Randy. Igualmente agradezco mucho la oportunidad que siempre nos brindan de estar aquí con ustedes. Como ya conocemos, ha sido notable el crecimiento que ha tenido las solicitudes de traslado a partir de las posibilidades de ceder y transmitir la titularidad de este servicio. Hay dos razones. La titularidad de servicio también, que el hecho de la mayor cantidad de permutas y compraventas de viviendas también lleva ese proceso. De alguna manera arrastran el servicio a partir de los derechos que en estos momentos tiene. Y bueno, lamentablemente las facilidades técnicas que tenemos disponibles en muchos de estos lugares donde van no pueden satisfacer esa demanda a partir de limitaciones de capacidad que tenemos. Texas, como bien se ve en el material, trabaja de manera muy intencionada, sobre todo en los primeros meses de este año, para erradicar
la mayor cantidad de los pendientes que tenemos. En particular, nos hemos trazado como una meta de trabajo para este año, en el primer semestre, eliminar los que tienen más de 3 años, que como se decía en el material, comenzaba diciendo la instalación de uno de los más viejos. Igual sigue siendo una de las causales, que lo hemos comentado en otras oportunidades, que una vez que se coordina con los gobiernos locales, las zonas, los lugares en donde se preparan las facilidades técnicas para poder brindar estos servicios, inmediatamente son pedidos en traslado. Y obviamente van para lugares donde esa preparación no ha tenido antelación, un poco también condicionado por eso que comentabas de ese motivo. Recuerdo que el año 2016, que lo mencionábamos en enero en la otra mesa redonda, existían 14.605 de estos traslados. Ya se han ejecutado a este momento 10.925, si lo notamos, el 75% de ello, inclusive 140 de estos servicios con más de 3 años. No obstante, ya también en lo que va de año hemos recibido 10.098 más. Tiene un proceso que termina. De alguna manera no para, ¿no? Y por eso la intención de trabajarlo de una manera muy seguida y con la atención de la alta dirección también de la empresa particularmente. Hoy estamos cerrando con 13.778 traslados, que significan el 1,1% de todas las líneas que tenemos en servicio y significan además 827 menos de lo que habíamos cerrado el año pasado. Obviamente esto denota, de lo cual poco a poco va logrando satisfacernos, un detenimiento. Hemos logrado detener el aumento creciente que se venía manifestando, en este caso hasta el año 2016. Imagina, Iglesia, que sobre todo La Habana sea un punto neurálgico. No solo por la cantidad de traslados y compraventas de viviendas que hay en la Habana, sino también por las capacidades que tienen ustedes en las centrales, ¿no? Sí, es una de las provincias que más traslado pendiente tiene, además de Holguín, de Matanzas y de Santi Espíritu. Del total de los 13.778, el 55% de ellos tiene menos de un año, que están ubicados en 25 municipios de todo el país. El 31% en 62 municipios ubicados de 1 a 3 años, estoy hablando a partir de los rangos de edad de los mismos, y bueno, con más de 3 años, el 14% de estos traslados pendientes, que aunque son los menos, obviamente ubican o tocan de alguna manera 79 municipios del país, sobre todo por zonas muy aisladas y zonas donde hasta este momento no se ha podido desarrollar suficientemente las redes. Entre las estrategias que se aplican están, como se decía en el material también, los nuevos procesos inversionistas focalizados, localizados, los mejoramientos en las redes de planta exterior y también las soluciones por telefonía fija alternativa, que era uno de los casos que igualmente se mencionaba. En este hasta este momento no tienen traslados pendientes dos municipios, en este caso son Reglas aquí en La Habana y el municipio de Madruga en Mayabeque. Es una tarea bien compleja, porque viendo estos números uno se da cuenta de que es un proceso que no acaba nunca. 14.000, instalaron 10.000 y de pronto le aparecen nuevamente otros casi 10.000 como traslado. Por lo tanto, va a ser una situación, imagino, de permanente preocupación y desvelo para la empresa, ¿no? Así mismo es una labor bastante importante y un reclamo también importante de nuestros clientes. Bueno, son parte de las dinámicas también que va adquiriendo nuestra sociedad, en la medida que hay mayor movilidad de casas, hay mayor también solicitudes de traslados de teléfono, el cambio de titularidad del teléfono. Medidas que se hacen con justeza y con justicia, pero generan también a la vez nuevos desafíos, ¿no?, para la empresa. Este es un asunto sin dudas que también tiene pues muchas opiniones. Imagino que debe ser de lo que más también les llega a ustedes a través de los servicios de atención a la población. Hay algunas imágenes, algunos datos que creo que son que reclaman los números. Igualmente los detalles de los municipios por cada una de las edades también lo brindamos en algunas de las preguntas nuestras, y por supuesto pretendemos también en los comentarios que arriben por este encuentro también publicarlo para que sean de conocimiento de todos. Eso es importante. Ahora, hay también mucha expectativa en los temas que tienen que ver, como decía Tania, con la conectividad. Y una parte de ellos importante pasa por la telefonía fija. Por eso nos gustaría también actualizarnos en estos meses por dónde se ha avanzado
en el ámbito de los espacios colectivos. Se escuchaba algunas cifras al principio de esta mesa redonda sobre las zonas wifi, pero eso va mucho más allá, sala de navegación, espacios tecnológicos que se han ido abriendo, en qué situación estamos en este momento, cómo se ha avanzado también en los servicios que se le brindan a las instituciones del país, sobre todo educacionales, de la salud, que tienen tanto peso y que necesitan tanto también de estos servicios. Es importante y a veces también no se le hace el total honor también a todas esas opciones que en virtud de hacer llegar internet a la mayor cantidad de personas, también entra dentro de estos planes inversionistas nuestros. Hoy existen 634 salas de alámbricas, en este caso, que suman en total 2.102 puestos para la navegación internet a lo largo de todo este país. Este año, como parte de esos planes también de desarrollo, se han adicionado 20 de ellas con 79 puestos, y destaco en particular 10 en instituciones hospitalarias y 4 en unidades de Correos de Cuba, que también lo tenemos como un aliado tercero para para lograr mayor capilaridad. Así que ha abierto salas de navegación en instituciones hospitalarias del país. También. Qué bien. También. Eso en los 3-4 meses que han corrido del año han sido esos los avances. El plan, por supuesto, sigue cumpliéndose, sobre todo en áreas con terceros, como una manera de poderlo hacer llegar a más personas. Los compañeros de correo hablaban acá en su mesa sobre los convenios con ETEXA para ampliar esa posibilidad. Ciertamente, ciertamente. Y también, bueno, por supuesto, las áreas wifi que se hacía en uno de los primeros materiales, se mencionaban ellas, ya a diferencia de como en la última mesa que estuvimos, ya todos los municipios del país cuentan con al menos un sitio wifi, como resultado de las 70 áreas públicas de navegación wifi que se han instalado en lo que va de los primeros 4 meses del año. En total son 616 espacios, si bien 353 de los públicos, parques y demás instalados propiamente por ETEISA, pero en total en toda la red de terceros en la que se han establecido estos espacios igualmente suman ese número. Es importante decir también, a diferencia de la mesa anterior, que estamos en un franco proceso de modernización, mejoramiento y ampliación de todo este sistema. Lo veíamos en algunas de las opiniones y se mencionaban también en el material. Estamos haciendo inversiones importantes para todos los controladores que se ocupan de manejar el tráfico ese de datos que generan cada uno de los dispositivos en las áreas. Le logremos redundancia, aumentar su procesamiento para que pueda atender a mayor cantidad de usuarios con mayores anchos de banda, que se han ido subiendo igualmente a por usuario en varios de los sitios del país. Sí, hay parques que son céntricos y que se llenan, es difícil realmente satisfacer las capacidades. Igualmente en ese plan está también la ampliación o la adición de puntos de acceso, en este caso de los famosos AP que se mencionaba, en esos mismos parques que según nuestras estadísticas los requieren para que más personas puedan conectarse de manera más clara. Igualmente una funcionalidad muy interesante del balanceo de carga, que es capaz entonces de distribuir entre todos los dispositivos que están alumbrando de alguna manera el parque para que sean más fácil la conexión y no pasen esos temas de que, bueno, ya se llenó o la veo débil o me muevo. Se le aporta una inteligencia adicional a los sistemas para que realicen esas funciones. Para este año nos hemos planeado 128 salas o sitios públicos wifi en todo el país, de los cuales incluyen 60 aquí en La Habana para que pueda alcanzar aproximadamente los 100 sitios ya en la capital de todos los cubanos, y garantizaría igualmente un incremento de al menos 5 más en cada uno de los municipios del país. Estoy hablando de números importantes, despliegue de conectividad también importante y, por supuesto, garantía de su sostenimiento a lo largo del tiempo. Muy aparejado tanto a la navegación en sala como en las áreas públicas está, recuerdo que el 30 de marzo, que es otra de las diferencias con la mesa anterior, hicimos la rebaja tarifaria de las cuentas permanentes de navegación nacional a 10 centavos, o bueno, el equivalente según la forma de cobro que aplicamos igualmente, a 2,5 pesos, a 2 pesos con 50 centavos de moneda nacional, e igualmente se bajó también la recarga mínima, el monto de la recarga mínima, a esta misma cantidad de 10 centavos de CUC. Obviamente la recarga no solamente para las cuentas nacionales, sino también es válida para las cuentas de navegación internacional. En ventas de cuentas permanentes, como un dato interesante, en ventas de cuentas permanentes y recargas también, ya registramos 19,8 millones de operaciones de recarga por las diferentes vías.
recuerdo, directamente en nuestra oficina, a través de los bonos de recarga por el portal de usuario que detallamos en la Así mesa. Así que ha anterior. Funcionado un poco la sugerencia que ustedes nos han venido dando en toda la mesa redonda de que las personas traten de utilizar la cuenta permanente. Que ellos mismos sean capaces de recargársela y usarla. En este caso, por eso se demuestra también el aumento de la contratación. Y bueno, también la recarga internacional, importante para los temas que mencionaba Tania, de el ingreso de divisa. En el caso de la conexión a las instituciones, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cómo se sigue priorizando los sectores más importantes del país? Bueno, este proyecto, también con un seguimiento importante por la empresa, ha experimentado importantes avances, sobre todo en los últimos 2 años, implementando nuevos accesos por fibra óptica para garantizar las demandas, las exigencias de los anchos de banda que requieren estas instituciones, y incrementando la conectividad tanto en número, como ya decía, como en capacidad, de acuerdo, bueno, a los presupuestos y a los negocios que se establezcan. Esto, como se mencionaba, igual ha beneficiado a muchos de los sectores importante de la sociedad, y menciono algunos: la educación, específicamente en universidades, en escuelas, en politécnicos, en salud pública, en institutos, en policlínicos, en hospitales, en cultura, en casas de cultura, muy importante, también se han instalado, inclusive en bibliotecas, en red bancaria, para todo el proceso de su modernización, para ir acompañando el proceso de modernización y digitalización de alguna manera de ellos. Y bueno, entidades gubernamentales como de la industria, de la agricultura, de la alimentación, del turismo, del comercio, y bueno, gobiernos provinciales y municipales también, para que facilitando todas las vías para poner más cerca y a disposición de la población estos trámites y demás. Ya se registra más de 30.000 de enlaces de este tipo, y bueno, por ejemplo, este año ya se han crecido 2.000 de esos más de 30.000, siendo el 20% de ellos con velocidades mayores de 4 megabits, inclusive algunas instituciones con anchos de banda importantes para facilitar todo lo que tienen que garantizar. Las universidades, por ejemplo, han tenido una mejoría evidente, lo veíamos acá en una mesa redonda el pasado año, de cómo se había ampliado el ancho de banda, y en el propio proceso de que ha experimentado las universidades de concentración de los esfuerzos en cada provincia, pues también ha estado acompañado un proceso de apertura del ancho de banda en las universidades, de instalación de zonas wifi entre ya todas las universidades, conectada por fibra óptica también. Esa es parte también de las responsabilidades que tiene Texas. Pero hay un proyecto que comentábamos, estaba casi en sus momentos finales, en su último mes entrado, cuando hacíamos la mesa redonda de fines de enero, principios de febrero, que era el proyecto de Nauta Hogar, que estaba desarrollándose experimentalmente en La Habana Vieja. ¿Cómo terminó ese experimento? Sé que ustedes han dado alguna información, pero creo que no es ocioso recordar cómo terminó ese experimento que dejó un poco para continuar desarrollando este proceso. Sí, es curioso, veíamos algunos de los comentarios que ya se ponían en la mesa, que decía, bueno, ya se probó que funciona, entonces, ¿qué más debemos hacer? Yo pienso que logramos algunos de los objetivos que nos habíamos trazado, sobre todo de lograr engranar mejor, probar, poner a punto todos los sistemas que de alguna manera están detrás de esto, no solamente los sistemas tecnológicos, sino también nuestros procederes y demás. No quiero dejar de mencionar, y recuerdo para los usuarios de servicios, así está, el número de acceso al mismo, el 0800-43434 con la opción número 3, en el cual pueden recibir amplísima información del mismo. Se ha aprovechado igualmente para la conectividad que se ha dado en los lugares que se ha hecho la prueba piloto, también para conectar estas instituciones de que hablábamos de una manera importante y poder optimizar el uso de la tecnología puesta a disposición. Como uno de los comentarios, también como uno de los cambios, el 30 de marzo, los paquetes que se comercializan de las diferentes velocidades cambiaron igualmente su precio, oscilando desde 15 CUC hasta 70 CUC, de acuerdo a la velocidad de conexión, desde 256 kilobits por segundo, 512, 1 megabit por segundo y 2 megabit por segundo, en ese rango que fueron las opciones para poder hacer la contratación. Esta contratación, además de la instalación del enlace de datos con esa velocidad, incluye 30 horas de conexión, en este caso bonificadas o dadas por Etelsa, lo que no excluye que luego de ese tiempo se pueda seguir usando, por supuesto que se usa durante todo el mes la conexión, simplemente, bueno, o recargando la cuenta Nauta permanente asociada al servicio, o bueno, cualquiera otra de las cuentas. Un detalle interesante también, que algunos de los comentarios decían, bueno, 30 horas solamente al mes, que es poco. Bueno, está la opción, por supuesto,
supuesto, de seguir utilizando. Sí, 30 horas es lo que entra dentro de ese paquete de 15 o de exacto, del precio. Pero usted puede seguir lo que paga con una tarifa diferenciada. Sí, paga con la tarifa que existe hoy en cualquiera otro de los sitios de 1.50 la hora en este caso. En total, 605 clientes residenciales han hecho la contratación de este servicio y registramos que el 81% de ellos está a velocidad de 256 kilobits por segundo, el 10% entre 1 y 2 megabits por segundo de la velocidad de conexión y el 9 en este caso con 512 de kilobits por segundo de velocidad. Entonces, 600 de los que estaban en el experimento ahí en la Manavía. En el experimento, exactamente. Era una buena proporción, eran 800 y tantos, ¿no? Sí, exactamente, casi la totalidad lo hizo. Y bueno, también habíamos dicho del estudio de percepción y satisfacción que hicimos a raíz del mismo y que se desarrolló en los últimos días de enero, y mencionaba que lo teníamos, pero bueno, estábamos en todo el estudio relativo a sus resultados y realmente nos arrojó muchos resultados interesantes, sobre todo para validar nuestro sistema. Algunos de los datos, fue una muestra significativa de esos casi 800 que se utilizó, el 40 de ellos estaba entre la edad de 31 y 50 años y el 60% de ellos lo utilizaba diariamente, preferiblemente en la segunda mitad del día. Los servicios más usados, como esperábamos, las redes sociales, correo electrónico, la lectura de noticias, y por supuesto fue muy útil para evaluar temas, replantearnos temas, y también, bueno, aunque tuvieron alta satisfacción, la contratación, la provisión del servicio y la atención o asistencia telefónica brindada. El 94% de los clientes encuestados recomendaría el servicio. Y bueno, las ofertas, salieron también algunos detalles interesantes. Reevaluar las ofertas comerciales, hacerlas más asequibles, la venta de modem con funcionalidad Wi-Fi también salió. Y bueno, el uso del portal de usuario como un medio para brindar información no solamente comercial, sino también técnica. Recomendaciones de cara al futuro desarrollo de este programa. Exactamente. Bueno, gracias, Iglesia, por todas estas informaciones. Bien. Desde que la conocí, mi vida cambió. Si tengo una duda, se la puedo preguntar. Tengo un problema que resolver, cuento con ella. Si algo me inquieta, se lo comento. Si quiero relajarme, la visito. Siempre puedo contar con ella. Cuenta Nauta de la Mención Nacional. Visite los sitios web cubanos. Navega por mi Cuba. El sueño de miles de cubanos de poder navegar a través de su celular por internet parece estar cada día más cerca. La llegada de la 3G a Cuba posibilitará próximamente a usuarios prepagos compartir el tráfico de voz y datos. Nosotros el que estamos empleando en nuestro país es UMTS, y dentro de UMTS tenemos la versión R99 y tenemos también una fase superior que es HCDPA. UMTS es Sistema Universal de Comunicaciones Móviles, y lo que hace es aprovechar todo el entorno de comunicación para brindarle al servicio, a los usuarios, mayor velocidad de conexión. Con cobertura en casi todo el territorio capitalino, así como en el resto de las cabeceras provinciales y foros turísticos del país, esta tecnología ya muestra sus primeras ventajas. Los clientes que utilizan el correo Nauta o que se conectan a los servidores de correo Nauta a través de la telefonía móvil, bueno, han percibido, y lo han hecho a través de 3G, han percibido que los correos le descargan más rápido, que se conectan más rápido al servidor, que el tiempo de espera para que se les refresque la bandeja de entrada es mucho menor, y con esto tienen mayor calidad en el servicio que estamos brindando a través de esta tecnología. Bien, igual esto es la fase inicial de todo el despliegue que nosotros estamos haciendo para en un futuro poder brindar los servicios de internet a través de esta tecnología, que es el objetivo que estamos persiguiendo con esto. Según aclaran los especialistas, para poder acceder a esta red, el dispositivo móvil deberá reconocer la norma WCDMA en la frecuencia de 900 MHz, estándar internacional utilizado por varios países de Europa y América Latina. Se seleccionó 900 MHz principalmente porque permite un mayor alcance con respecto a otras frecuencias, como por ejemplo la 2100, que es más sensible a los objetos, si tiene mayor atenuación. Estamos hablando que la 3G, tanto la 3G como 2G, son ondas de radio que se expanden, y cualquier obstáculo o cualquier objeto puede disminuir la potencia de esta onda que te llega y puede dañar la calidad del servicio. También vamos a trabajar en 2100, pero 2100 son en lugares muy reducidos donde la cobertura en interiores es muy mala, y bueno, también si los teléfonos
tienen esta banda de frecuencia también podrán disfrutar de esta tecnología. Lograr un servicio de calidad y una oferta asequible a múltiples bolsillos puede ser la clave para que esta tecnología se propague tan rápido como la propia noticia. Un hecho que agradecerán los miles de cubanos que ven con buenos ojos el nuevo servicio. Adolfo Ley y Oscar Figueroa Reinaldo, especial para La Mesa Redonda. Bueno, y en estos tres meses transcurridos sigue creciendo el número de cubanos que están utilizando los servicios móviles y ha llegado a una mayor presencia dentro del territorio nacional estos servicios a través de la 3G. Hilda, ¿qué nos puedes hablar sobre estos temas que ampliar sobre lo que Kevin acaba de informarnos en este trabajo, Oscarito? Bueno, Kevin nos ayudó bastante. Buenas noches, Randy, a los televidentes y radioyentes. Creo que es importante decir que en los últimos tres años la cantidad de líneas móviles se ha duplicado. Nosotros en el año 2014 decíamos, esperábamos alcanzar la cifra de 4 millones de líneas en el año 2018. Y esta cifra se adelantó y ya a inicios de este año tenemos 4 millones, en estos momentos tenemos 4.220.000 nuevas líneas celulares. Y además en lo que va de año tenemos más de 320.000 nuevos usuarios. Viendo la gráfica, se demoraron casi 9 años para llegar a los 11 años, ¿no? Realmente, para llegar a los 2 millones y en 2 años se ha llegado a los 4 millones. Sí, en 3 años se ha duplicado la cifra. También, paralelamente a esto, y es importante porque esto requiere, como explicaba Dania, un fuerte proceso inversionista que respalde este crecimiento de línea. Y por eso también hemos duplicado la cantidad de radiobases. Nosotros hablamos de la radiobase y creo que siempre lo hemos explicado porque es el elemento más cercano al cliente, el que se pone en las imágenes que acabamos de ver. Y es por donde se capta la señal, el usuario tiene que estar cerquita a una radiobase y además por donde se recibe también la señal del usuario que uno le está realizando la llamada. Se han duplicado también la cantidad de radiobases en 3 años. Y además tenemos 2 redes, que es lo que explicaba Kevin. Nosotros ya tenemos desplegada a lo largo y ancho del país una red 2G que tiene una cobertura territorial de un 75%, pero abarca el 85% de la población. Es decir, donde no tenemos señal celular, bueno, aquellos lugares muy aislados y demás. Y hemos ido desplegando en los últimos años la red 3G, que se ha concretado fundamentalmente en estos 4 meses también del año, porque eso se va preparando. Nosotros podemos ver un mapa que traíamos, que en el año, por esta fecha, en el año anterior, teníamos desplegada la red 3G, en el caso de La Habana, solo en el litoral norte de La Habana y en algún pedacito en el aeropuerto, y también en los principales polos turísticos y cabeceras provinciales. Pero fíjense la diferencia ahora, en el caso de La Habana, donde prácticamente se han hecho 213 nuevos sitios en este año, se han concretado, y también más de 300... Todo lo que está en amarillo ya está cubierto por zona 3G. Exactamente. Es decir, que en estos momentos nosotros tenemos 846 sitios 2G a lo largo y ancho del país y 343 sitios 3G. Otra cosa importante también es decir que esos sitios 3G, independientemente de que están cubriendo el 13% del territorio nacional, abarcan al 47% de la población, porque están precisamente en aquellos lugares más densamente poblados. Eso, por supuesto, se continuará trabajando y esto es lo que ha permitido que, bueno, más usuarios entren y que se pueda mantener la calidad del servicio. En lo que va llegando la internet a través de los móviles, la 3G que les permite a los usuarios, Hilda. Ah, ya. Eso era una buena noticia que hablaba Kevin también, que nosotros desde el mes de marzo comenzamos a darle acceso a los usuarios prepago a la tecnología 3G. Comenzamos con Matanzas, después se fue desplegando por todo el resto de los territorios y además de eso en La Habana lo hicimos a finales del mes de abril. En este caso, como explicaba Kevin, el servicio que hoy tenemos a través de tecnología, el servicio de acceso a datos más rápido, en este caso, bueno, el consultar el correo Nauta a través del celular, hacer uso de ese correo Nauta, pues ha mejorado la percepción del usuario con el uso de esta tecnología. En estos momentos están coexistiendo las dos tecnologías, es decir, tenemos una red
3G y una red 2G, que eso permite también compartir el tráfico de voz y datos. Y por lo tanto, el resultado final es que la calidad del servicio, hay una mejor percepción de la calidad del servicio. E incluso para los que están por la 2G, que no tienen 3G, les mejora el servicio porque hay otros que han migrado hacia la 3G, ¿no? Exactamente, también. Nosotros hemos apreciado también un incremento del tráfico de voz y un incremento del tráfico de datos, lo dicen los números, en un 3% el tráfico de datos, en un casi 20% el tráfico de voz, lo que quiere decir que existe una mejor calidad. También es importante que los usuarios conozcan que la red 3G o la percepción del cliente en la red 3G depende de varias cosas, es importante. Primero, de la cantidad de personas que estén cercanas a las radiobases, del uso que estén haciendo, es decir, de lo que estén demandando, de la cercanía que tengamos a esos radiobases, y también depende mucho del equipo que estemos usando, del equipo móvil. En este caso, en la red 3G ya el equipo móvil incluso lo empezamos a ver como parte de la red, y por lo tanto la percepción del usuario tiene que ver mucho con la calidad de su equipo. Kevin, hablaba algo sobre los 900 MHz, pero creo que es bueno que usted no reafirme ese concepto. ¿Qué tipo de equipo hay que usar en Cuba para conectarse a la 3G? Voy a decirlo de manera más sencilla. Es un equipo que pueda ser utilizado la tecnología 3G en 900 MHz. Yo pienso que con decirle eso, cuando vamos a comprar, a veces nos ponemos, bueno, a ver, el equipo está bonito, que tenga estas prestaciones, y sin embargo descuidamos este elemento tan importante, que después traemos un equipo que tal vez nos costó un poquito caro, y sin embargo después nos habla nuestra red. Nuestra red es un estándar internacional, Kevin lo explicaba, y lo que hay que decir, yo necesito un celular que hable en 3G, que se comunique, que se pueda ser utilizado en la tecnología 3G en la frecuencia de 900 MHz. En el caso de los que están a la venta en Etexa, ¿tienen esas condiciones? Todos los que tengan acceso a datos a lo largo de los años en que hemos ido vendiendo tienen la posibilidad de acceder a la tecnología 3G porque tienen 900 MHz. En este momento hay en venta dentro de Etexa. Exacto, la homologación de nuestros equipos está hecho sobre la base de las características que tenga la red nuestra. Bueno, le propongo hacer un pequeño alto para ver un reportaje que nos preparó Lázaro Manuel Alonso, también sobre algunos elementos de los nuevos planes, los nuevos programas que ustedes han ido poniendo en práctica en las últimas semanas, y creo que son interesantes para nuestros televidentes y radiantes. No pocas inconformidades ha generado en la población cubana la reducción en el tiempo de vigencia de los bonos adicionales que, como parte de las recargas desde el exterior, ofrece Etexa a sus clientes. En las redes sociales y foro debates de los medios cubanos, usuarios de la compañía de telecomunicaciones manifiestan inconformidad, sobre todo por la obligación de consumir el saldo adicional en cortos periodos. Desde la Dirección de Mercadotecnia de Servicios Móviles explican que esas reducciones responden a estrategias comerciales. Las promociones de recarga internacional, es decir, son acciones adicionales que se hacen a la oferta oficial que Etexa ofrece. Esto significa que pueden ser variadas en dependencia de la ocasión, el momento de su aplicación. Ellas pueden fluctuar en cuanto al volumen de recursos que se ofrece, el monto de dinero que se entrega y en la duración del periodo. Es bueno señalar que el monto que se recarga en los últimos tiempos ha sido 20 o 15 CUC en cada una de las promociones que se han realizado, es respetado y se recarga en el saldo principal del cliente. Esto significa que el cliente llega a su saldo principal, tiene ese dinero y puede hacer con él todo lo que puede hacer con el saldo principal. La telefonía celular en Cuba no es un servicio económico. Desde el año 2014, Etexa no disminuye el precio de minuto de voz y se mantiene a 35 centavos. Esa condición, aún distante del bolsillo del cubano, motiva no pocas inconformidades. El bono puede tener diferentes duraciones, ¿sí? No necesariamente una promoción tiene que parecerse a otra, puede tener diferentes duraciones y esto depende del momento en que se realiza la promoción. Si en el momento están saliendo otras ofertas y pudiera colisionar de alguna manera desde el punto de vista de tráfico, habría que entonces hacer alguna regulación y se puede ser más corta, más larga. Igual el periodo, es decir, ese es el periodo, pero podemos hablar también del monto que se asigna con la promoción. Depende del momento actual de la red y de la situación en ese momento del mercado. Adecuando esos tiros para el próximo lunes, la empresa de telecomunicaciones de Cuba anuncia una nueva oferta que protege el saldo anterior de los usuarios. Esta promoción tiene una peculiaridad y es que las personas que se hayan acogido a la promoción anterior y todavía le quede bono, este bono va a ser acumulativo, se le va a acumular el bono
y el tiempo de duración, se le va a estirar el tiempo de duración hacia la otra. Por eso decimos que no, todas deben ser igual, eso es en esta ocasión, y cada una de ellas podrá tener una peculiaridad diferente a la otra. Más de 4 millones de líneas celulares están activas en el país y por lo general son los servicios de voz y mensajería los más empleados. No obstante, debe meditarse en tanto las recargas desde el exterior benefician solo a un grupo de usuarios, por lo que muchos consideran necesario revisar los plazos de consumo. Propuesta fundamentada en el hecho de que no todos pueden recibir una recarga cada vez que Etexa lanza al mercado una nueva promoción. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Hilda, elementos interesantes los que brindaron Marsali y Lázaro Manuel en este trabajo. ¿Qué otras cosas pudiéramos esclarecer sobre estos planes? Decía Marsal, dependen de momentos, dependen de regiones, pero creo que también hay una recepción de ustedes, de las críticas, de las opiniones de las personas, porque esta nueva promoción que están hablando creo que responde a esa, precisamente a esa percepción de ustedes, ¿no? Bueno, mis colegas me han ayudado mucho, ya veo que me han ayudado muchísimo, pero creo que sí, que es importante incluso transmitir algunos mensajes. Que incluso Tania hablaba, las ofertas, son variedades, las estudiamos, las perfeccionamos, tenemos muy en cuenta los criterios de nuestros clientes. Nosotros sabemos que la principal insatisfacción, es la nuestra también como empresa, es el tema de las tarifas y los precios. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener un equilibrio justo entre la tarifa, el tráfico que puede soportar la red, que depende también de todas las inversiones que tenemos que hacer, que a su vez dependen de los recursos financieros, y por lo tanto, porque hay que también mantener la calidad del servicio. Eso es un problema que nosotros como empresa, en otros países, por ejemplo, se sobrevenden las redes. Esto no es un elemento que se tiene en cuenta. En Cuba nosotros sí lo hacemos, por supuesto. Y también, es decir, eso es un elemento. Lo otro que queríamos decir es que si pasamos un mensaje, porque yo creo que ya nos queda poco tiempo, pero sí, si nosotros pasamos un mensaje para que las personas puedan revisar bien cuáles son las ofertas y escoger y seleccionar cuál es la que le conviene, es decir, porque no es para usarlas todas, es para poder seleccionar entre ellas cuál es la que mejor satisface sus necesidades. Y en este caso, si nosotros enviamos un mensaje corto al 2266 con la palabra planes, ahí podemos ver los planes que la empresa está ofreciendo en estos momentos, que todos reducen la tarifa de una manera, por ejemplo, en el caso de los planes de voz, reducen la tarifa de un 35 centavos al minuto entre 25 y 30 centavos al minuto, en el caso de la mensajería, de 9 centavos a entre 5 y 7 centavos el mensaje. También tenemos el de la bolsa Nauta, que también reduce en un 70% la tarifa de un CUC a 30 centavos en megabyte. Eso es importante. Tenemos valores y estadísticas de que se están usando estos paquetes. Es decir, en el caso de las bolsas Nauta ya tenemos más de 318 mil bolsas activadas. Importante que todos estos servicios se autoconfiguran, es decir, no hay que ir a la oficina comercial. Importante. Esta también era una de las principales quejas, las colas, es decir, toda esa. Y realmente lo hemos podido ir realizando con nuevas plataformas, nuevas prestaciones que hemos ido incorporando, y por lo tanto la persona puede autoconfigurarse este servicio. Estos paquetes, estas modalidades y otras, a través de las propias sugerencias de los usuarios, la empresa continuará desarrollando, no siempre serán las mismas, dependen, como explicaba Marsal y como explicó Tania también, de los planes específicos que tengamos, de las necesidades específicas, y tendremos siempre que ir combinando aquellas ofertas, aquellas promociones que hacen recuperar las inversiones más rápido con las otras que son para beneficio de todo el pueblo, porque al final todo lo que hacemos redunda en el beneficio del resto de los servicios, que al final es para todos. ¿Hubo algunas críticas cuando ustedes cambiaron las promociones y las ofertas de la recarga desde el exterior? Y algunos decían, no, lo que va a pasar es que la gente va a dejar de recargar, no van a disminuir. ¿Sucedió eso? No, todo lo contrario. Realmente en esta última promoción fue una de las más exitosas que hemos tenido, porque realmente estaba estudiada, incluso hicimos dos, una seguida después de otra, para poder cumplir con el plan que nosotros teníamos, que realmente era el que necesitábamos para poder cumplir con todos los compromisos que tiene la empresa. Bueno, gracias, Hilda. Me quedan muy poquitos minutos, pero no quiero dejar de hablar con Tania
sobre lo que viene, es decir, qué puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, en el desarrollo de Texas, cuándo tendremos internet en los móviles. Bueno, resumiendo, en un grupo de ideas que se han aportado aquí, Texas va a continuar asegurando la conectividad de las entidades como soporte fundamental para el desarrollo del país. Vamos a implementar más de 200 sitios nuevos, nuevas áreas públicas de navegación a todo lo largo del país, acercando cada vez más esta modalidad a los barrios, adentrándonos cada vez más a los barrios, acercando más al pueblo, porque mucha gente dice, bueno, ya yo tengo wifi, quiero ahora internet en el celular, pero hay muchas personas que ni siquiera tienen un sitio wifi cerca, y eso en esa perspectiva continuamos trabajando. Tenemos 38.000 capacidades que vamos este año a desplegar en el servicio en Autogar, con escenarios similares al que implementamos en La Habana Vieja, y que, bueno, vamos a ir informando a la medida que vayamos iniciando estos nuevos escenarios. Y en lo que tiene que ver con el celular, por supuesto, vamos a continuar trabajando en el perfeccionamiento de las ofertas, en el perfeccionamiento de todas estas modalidades de nuevos servicios que vamos implementando. Por supuesto, en la medida de lo posible, vamos a trabajar los precios y las tarifas, y también cuando tengamos la fecha, por supuesto, de apertura de internet, vamos a venir aquí a la mesa redonda y lo vamos a anunciar, y para eso estamos trabajando, para hacerlo en el más breve plazo. Y bueno, la idea fundamental que quisiéramos reiterar, que dijimos incluso al inicio de la mesa, es que nuestra empresa trabaja con todas las opiniones y percepciones de los diferentes sectores de la sociedad, y en la medida de lo posible y con los recursos con que contamos, trabajamos en la satisfacción de sus expectativas. Entonces queda el compromiso de que cuando vayan a anunciar que comienza la internet móvil, vienen aquí a la mesa redonda. ¿Cómo no? Bueno, entonces ya están de hecho invitados, y creo que será un buen programa, porque tendremos que explicar muchos elementos técnicos que serán de interés para la población. Lo importante es que estamos hablando ya de 4.200.000 líneas de celulares, un desarrollo sin duda exponencial de la telefonía móvil en Cuba, y la necesidad de continuar perfeccionando la calidad de estos servicios, los precios, como se hablaba, y que sobre todo, como se decía, atender también a la amplia mayoría que no son los que reciben recarga desde el exterior, y por lo tanto hay que buscar opciones que sean cada vez más económicas para esa parte de la población. Yo le agradezco muchísimo a ustedes habernos brindado esta información en tan apretado tiempo, pero creo que puede dar una medida, una dimensión de por dónde se anda, cuáles son las percepciones que tiene la empresa sobre los servicios, cómo ha ido asimilando también las opiniones y las críticas de la población, y por supuesto, si ustedes quieren también darnos esos criterios, mañana en Cuba Debate tendremos un amplio resumen de esta mesa redonda. Ustedes podrán tener expresar sus opiniones. Estoy seguro que desde la empresa también estarán las percepciones de Texas sobre estos asuntos. Así que los invito a que mañana lean Cuba Debate, quienes tienen acceso a la red, sino también, bueno, que aprovechen esta promoción de la conexión a través de Nauta a la red nacional, y que puedan también, pues, compartir sus opiniones con los compañeros de Texas. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda, donde estaremos hablando del desarrollo de los derivados de la caña de azúcar en el país, la situación en que estamos hoy. Así que le agradezco a las compañeras de Texas. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda.